familias bellas, bienvenidos nuevamente a mi hogar. En el día de hoy quiero compartir con ustedes cómo pueden hacer unos candelabros de lujo. Esta es una pata de madera, pero tengo aquí más ideas, así es de que no se les olvide ver el video hasta el final, regalarme un like y también si eres nuevo, suscribirte y activar la campanita para que te recuerde de mis videos que saco cada semana. Así que vamos a comenzar. ¿Cómo hacer unos candelabros con brillos? Voy a utilizar una pata de madera, de silla o de mesa. También dos cuadritos de madera. Estos los compré los dos en la tienda de Home Depot y la pata de madera también. Pintura en aerosol de color blanco o puedes utilizar cualquier otro tipo de pintura. Pegamentos, voy a usar el Liquid Nails o el Gorilla Glue. Y también voy a usar esta cinta que trae unos brillos preciosos. Esto lo compré por Amazon. Esta es en color dorado con unos brillos en color plateado, pero también pueden usar esta otra que es toda de color plateada. De todas maneras, yo les dejo los enlaces aquí en la tienda de Amazon por si tú quieres comprarlo. Comenzaré removiéndole el tornillo que trae. Es súper fácil de quitar, solamente con una pinza o un alicate se lo remueves y ya. Enseguida entonces voy a poner el cuadrito en uno de los lados del candelabro, pero lo voy a poner al revés para que me quede más firme y la partecita está más larga, la pondré ahí. Solamente le pongo un poquito de este pegamento que se llama Liquid Nails o clavos líquidos y lo pongo bien centrado en la mitad. Pero recuerden que este pegamento se demora en secar completamente 24 horas, pero ya como a las 2 horas puedes pintarlo o puedes ya moverlo para algún lado. Lo mismo haré con la parte de arriba. Le voy a poner estas dos partes en los extremos. Me gustaron estos cuadritos porque se ve un candelabro un poquito más moderno. Y después, para ponerlo así como bien derechito el de abajo con el de arriba, pueden ponerlo contra la pared para que lo niveles bien y enseguida le puedes poner algún pesito en la parte de arriba. Hice dos de estos mismos candelabros. Ahora sí, entonces los voy a pintar, pero los pinté más o menos como 4 veces porque la madera chupa un poquitico esta pintura. Si ustedes quieren, pueden ponerle primero pintura de acrílico y después la pintura en aerosol, pero de todas maneras pueden usar la pintura que ustedes quieran. Puede ser hasta pintura de pared. Y ya mira, están completamente secos. Para el próximo paso pueden usar la silicona caliente o si no el Gorilla Glue o el E6000. Ahora lo que voy a hacer es medir el aplique o la cinta en el medio nomás y voy a cortar varios pedazos. Pero este aplique por debajo es de una silicona como transparente y encima es donde tiene las decoraciones brillantes. Aquí en este primer pedazo voy a usar la silicona caliente, pero me di cuenta que es mejor hacerlo con el E6000 o el Gorilla Glue porque una vez que tú la pegas con la silicona caliente no se mueve y si te queda torcida, entonces ahí se te puede dañar el candelabro. Entonces preferí usar el Gorilla Glue porque así puedo manipular un poquitico el aplique, lo puedo correr para un lado o para otro. De todas maneras me pareció muy fácil trabajar con esto porque este aplique o esta cinta es como elástica, tú la puedes alar un poquito y es fácil de pegar. Pero yo lo que hice de ahora en adelante fue pegar los pedazos derechos y entonces dejé unas partes sin ponerle el aplique, ya que uno lo puede cortar y rellenar los huequitos ya al final y no se nota tanto. Se ve súper precioso, me encantó trabajar con esto porque con esto se pueden hacer muchas ideas para decorar. Y al final, como les dije, corté pedacitos para poder rellenar todas las partes que me habían quedado en blanco. Por último, utilicé el aplique de color plateado y lo que hice fue cortarlo a la mitad para ponerlo en el borde, en la parte de arriba, pero este sí lo pegué con silicona caliente y también el de abajo. Mira qué precioso va quedando. Tú puedes utilizar uno de ellos si quieres o yo hice dos de ellos. Aquí yo les muestro cómo puedes lucirlo uno solo o si no los dos. When you were leaving, I need you even more than I did before. You had the last word when you walked out the door. You drive me crazy, I want you to stay here. Now I'm here alone, I hate this party and I don't know anyone. We get drunk and we fight, but I forgive you although. You drive me crazy, I want you to stay. Yeah, I need you, I need you. You are my fire.
Segunda idea, candelabro con perlas. Para esta idea también utilizaré una pata de madera, dos platitos de estos que se le ponen a las plantitas. Este también es de Home Depot, pagué 78 centavos por este. Cualquier pegamento que sea fuerte, pintura en aerosol y también utilizaré estas perlas que tienen dos diferentes tamaños, son como una malla de perlas. Este tipo de perlas las puedes conseguir en el Dollar City, Dollarama o aquí en el Dollar Tree. También en lugares de bodas o de fiestas o si no, donde vendan encajes, cintas y listones. El proceso que le hice a estos dos candelabros fue igualito al que hicimos en la primera idea, por eso no se los grabé. Los pegué, los pinté. La única diferencia es que al candelabro largo le puse dos patas para que quedara un poco más largo. Enseguida entonces voy a cortar la malla de perlas porque quiero ponérsela alrededor al candelabro. Voy a empezar por uno de los extremos y voy a utilizar el pegamento este de Gorilla Glue que él pega transparente y no se pone amarillento. No lo vayas a hacer con la silicona caliente porque la silicona caliente se te va a ver y con el tiempo se pone amarillo. Entonces mejor pégalo con este pegamento o si no con el E6000 también. Esto es muy fácil de hacer, solo lo enrollan alrededor de la madera y listo. Y mira cómo va quedando de bien. También puedes utilizar cualquier otro material, unos canutillos, lentejuelas, lo que tú quieras. Ahora, para esta parte de arriba, sí tienen que tener cuidado porque hay una parte más gorda y otra parte un poquito más delgada. Entonces empiezan a pegarlo de igual manera, pero cuando ya vayan como en la mitad, porque se les puede ir torciendo, tienen que cortarle en el medio y quitarle una tira de perlitas. Estas son las perlitas un poquitico más pequeñas, pero la van a cortar, se la quitan y ya pueden seguir. Tratan de unirlas, que esto no se va a ver. Y así pueden ya cuando termine, va a quedar parejo. Y ahí mismo vuelven a unir y siguen pegando hasta que lleguen al otro lado. O si tienen que volver a cortarle una tirita, lo vuelven a hacer para que no les vaya a quedar como embombado o arrugado. Lo mismo cuando unan ya las dos partes del final. Igual, si tienes que cortar perlitas, córtalas para que quede la unión perfecta. Puedes dejarlo ya así o si no, pues llenas todo el candelabro de arriba abajo. Yo he visto estas decoraciones muy preciosas aquí en Estados Unidos, en Ross, en Marshalls, pero cuestan más o menos como $19.99 a $39.99, dependiendo del material que sea, porque hay unos en cristal que son súper bonitos también, otros en madera o también en hierro. Ahora, para esta parte de la unión, voy a poner perlas, pero las otras que son un poquitico más grandecitas. En realidad, estos son como mitad de una perla. Son como de acrílico, diría yo, como algún plástico. Y mira el resultado final, qué bello. Lo puedes usar para cualquiera de los dos lados, se ve muy bonito. Hice dos de ellos. El largo mide más o menos como 50 centímetros y medio, como unas 20 pulgadas más o menos. Idea número 3, candelabro de cristal. Voy a utilizar dos jarrones cilíndricos del mismo tamaño y también otro más pequeño. Estos no son de la tienda del Dollar Tree, sino de la tienda china. Un candelabro de cristal, estos son para las velitas delgadas, los compré en la tienda de segunda mano y también este otro pequeño, cada uno me costó $2. Pero tú puedes usar también los de la tienda del Dollar Tree y puedes pegarlos si tú quieres darle más altura. También usaré el pegamento E6000 que es para vidrio, una brochita y voy a usar estos brillanticos que son como unas hebillitas de hierro con unos brillantes en la parte de arriba muy bonitas. Estas también los compré en la tienda china, pero los puedes conseguir en los lugares donde vendan telas. Comenzaré limpiando el jarrón con un poquitico de vinagre.
Enseguida entonces, utilizando la brochita, voy a poner el pegamento de 6000 por debajo y por un ladito de la hebilla y lo empiezo a poner en el borde del jarrón. Los pueden poner ustedes en la parte de abajo si ustedes quieren y en la parte de arriba de la boquilla, pero yo solamente lo voy a poner por la parte de arriba porque me parece que queda como más delicado, más bonito. En los lugares donde venden telas, casi siempre venden todos estos tipos de hebillas, brillitos, hasta botones. Hay muchísimas ideas que tú puedes utilizar para que hagas estos tipos de candelabro. Yo estuve viendo estos candelabros, un set así muy bonito, aquí en una tienda local de decoración y costaban $70. Yo me gasté menos de $18 en hacer los tres. Los jarroncitos fueron $2.99, las hebillas a 99 centavos y a $2 los candelabros pequeñitos largos para darles altura. Para poner el candelabro de cristal larguito voy a poner el jarrón boca abajo para así poderlo pegar pues más fácilmente y le voy a poner a la boquilla el E6000 y voy a ponerlo bien centrado. Traten de ponerlo bien en el medio porque una vez que se pegue, si no lo centraste, se va a ver torcido. Puedes utilizar la acetona o removedor de uñas para que le quites el exceso que se te ha quedado a los lados en la parte del candelabro, o también puedes quitárselo con un palillo en la parte de abajo donde pegaste las hebillas, porque a veces se quedan pedacitos y se ven feos. Entonces mejor quítaselos para que así quede como más fino y bonito. Y mira el resultado final, 3 candelabros muy elegantes. Bueno amigos, muchísimas gracias por haber visto el video. Espero que te hayan ayudado estas ideas para que tú te inspires a hacer también tus decoraciones. Así es de que besitos a todos y nos veremos en el siguiente video. ¡Chao!